si las agujas del reloj giran tan lento? ¿Cómo puede la vida ser corriente contra el tiempo? ¿Cómo la conciencia se revela en el momento preciso, sin previo aviso, revelando la existencia? Es esa chispa en la mirada desconocida, la eterna huida de la esencia de la soledad. Son todas las acciones que quedaron escondidas, diluyendo la magia, optando por la vanidad. Cada segundo que se va nunca regresa, y dice la vergüenza que la esperanza no es felicidad. No hay nada cierto, todo existe en nuestra mente. Disfrutar cada momento es la ventana hacia la realidad. Cada verdad tiene sentido en una circunstancia, y la carencia de distancia nubla la obviedad. La simplicidad es el secreto de la comprensión, la falta de ambición es el camino hacia la libertad. Hay consecuencias que llegan sin ser previstas, la lucha, la conquista que destruye la serenidad. La fealdad se oculta a plena vista y diluye aunque resista el equilibrio de toda equidad. ¿Dónde esconderse? ¿Dónde reparar el daño? ¿Dónde reponerse de la vida y sus engaños? Termino pronto y vuelvo a casa que me araño, intentando rascar el pesar que me quita el sueño. Que me quita el sueño. Intento rascar el pesar, pero no puedo. ¿Y si las agujas del reloj giran tan rápido? ¿Cómo puede el latido ser tañido de lo estático? ¿Cómo se desgrana cada sentimiento trágico que fluye y disminuye disolviéndose en la nada? Nada se queda, todo acaba enterrado. La realidad que creas clama autoridad a la que habías creado. Y en ese bucle infinito sobrevivimos, inconscientes, dependientes de quien hay a nuestro lado. Banalizamos todas las relaciones, asumimos que tan solo importa el ego. Egoístamente menospreciamos cada paso que va dando a quien más tarde admiramos luego. No existe la conciencia sin la reflexión. El camino de la ascensión carece de un momento álgido. La determinación genera una inflexión que confluye con la intención sobre la esencia de lo mágico. Tan agitados, tantos tan descontrolados, descargando frustración en la bondad absoluta que ya estoy cansado de vivir en el pasado. Sigo preso de mi estado mental que me destroza. Cada reflejo es el reflejo de un reflejo que disocia la imagen turbia de lo simple y lo complejo. ¿Será que odio que me estoy haciendo viejo, que me encuentro un extraño cuando me miro en el espejo? Tengo un poco de inocencia en un cajón para cuando llegue el momento tejer una escapatoria. Llevo siempre en la memoria la ficción de la intención para evitar la percepción de una verdad ilusoria. De una verdad ilusoria.